Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. El día de hoy vamos a hacer un viaje en este Cascadia. Llevamos esta carga, no sé ni cómo se llama depósito de mezclado. Son 6 toneladas las que vamos a llevar, nada difícil para este Cascadia. Y llevamos este Cascadia 2018, pues es como recuerdo y despedida. ¿Por qué? Porque ya viene el nuevo, como ya se pudieron dar cuenta. Eso, ese video lo acaba de publicar nuestros compañeros de American Truck Simulator. Al parecer viene un muy buen camión, es un Cascadia, yo estoy seguro que es este mismo. Por eso les estaba mostrando acá esta imagen, esta pantalla, donde vemos la información de este Cascadia. Yo me percato que es este, eso creo yo, por esta parte que viene el video y los faros de niebla. La parrilla también se alcanza a ver, pero los faros de niebla y estos se ven igualitos. Yo creí que era el Evolution, el que está acá más para acá, este clásico. Pero no, no, no es este. Al parecer es este Cascadia, que se ve genial y más en amarillo. Súper rápido, nada más para que se den una idea. Va a traer motores de 350 a 550 caballos de potencia DD13. Detroit Diesel 15 va a traer de 400 a 505 caballos con hasta 1750 libras-pie de torque. Y el Detroit Diesel 16, que es el más poderoso, con una potencia inicial de 500 a 615 caballos de potencia. Y vean, 2215 caballos de potencia, ¿verdad? Dice que tiene un freno muy poderoso, el más potente de 636 caballos de potencia. Que los gases del escape los utiliza para los convierte en más potencia, ayuda a la economía del combustible. Y pues de transmisiones, vamos a ver. Tenemos una Detroit Diesel automatizada, la DT12, automatizada de 12 velocidades. Realiza los cambios a través de computadora. ¿Qué tal, amigos? Para proteger protege tu tren motriz gracias a los cambios automatizados. O sea, es algo muy muy novedoso. Yo sé que ya había camiones con este tipo de transmisiones, pero el día de hoy vamos a tener el oficial en el juego. Ah, caray. Uop. Este creo que lo hizo Frank Perú y su equipo. La verdad que le quedó genial. Chequen los interiores. Vean nada más esos detalles, esas texturas. Se ve impresionante este camión, ¿eh? Aquí están las cortinas. Un camarote chico, pero muy, muy lujoso, muy bien cuidado sus detalles. Vean nada más, amigos. Es una belleza este camión. Y ya lo vamos a traer, pues, de manera oficial en el juego. Así que vamos a iniciar este trayecto. Vamos a iniciar aquí en Fort Collins. Y vamos a dar vuelta para acá, nada más para ver el nuevo concesionario que está aquí, que es el Freightliner. Pasamos a Denver, bajamos hacia Colorado y vamos a dejar nuestra carga aquí en Namik, creo que se llama así la compañía. Pues es un viaje bastante corto, son 300 kilómetros, más o menos de 3 y media a 4 horas. Así que vamos a iniciar. De hecho, se enciende igual. Si quieren, regresen el video. Escuchen, ¿eh? Así se apaga. Y así se enciende. Lo vamos a apagar. Qué genial se escucha. Chequen cómo se apaga, ¿eh? Nuevamente. Escuchen cómo se apaga. Chequen el video, ¿eh? Chequen, chequen. Se escucha, se los juro que igual. Entonces, pues vamos a iniciar ya con el viaje, para no tardarnos tanto. Y pues vamos hablando sobre la marcha, ¿no? Bueno, amigos, pues traemos muy poco. Tenemos el freno de estacionamiento. Traemos muy poco peso el día de hoy. Podemos manejarlo casi la mayor parte del trayecto en low low. No viene nadie. ¿Y de acá qué tal?
Hermoso este camión, ¿verdad? Vamos a meterle galleta. Obviamente vamos a ir a checar el concesionario, como no. Y hasta aquí enseguidita. Ya vamos a quitar las intermitentes. Me voy a cambiar de carril porque lo más probable es que gire en este hacia la izquierda. Espérate, te voy a atravesar. Ya nos toca, ¿verdad? Vámonos. Flecha, flecha. Hija de su madre, sí, que se acaba de quitar, ¿no? Escuchen lo fino de este motor. Qué genial se escucha. Vámonos. Aquí está el concesionario, amigos. Qué bien se ve, ¿verdad? Se nota que... que algo tiene que ver Mercedes aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar para darnos vuelta. Y pues está vacío este concesionario todavía. Podemos arreglar nuestros camiones, remolques, pero está vacío. Nada más está este, que es el que estamos usando, el mod. Así que pues no hay, miren, nada más hay uno de uno. Entonces pues vámonos a hacer nuestro trayecto. Ya los quería ver aquí estacionados. Hermoso este camión. Vámonos. Tenía mucho esperando este Cascadia. Y de hecho, yo casi estaba seguro que iba a ser el Evolution, pero dije, bueno, pues que sea del juego, original, tal cual del juego. Pues está bien, pero... hoy que me entero que van a traer este, que es uno de mis favoritos, la verdad estoy muy muy contento, amigos. Y la verdad es que felicidades al que hizo este mod, ¿eh? Se lució texturas, colores. Los colores metálicos yo creo que... como que le hizo falta pulirlos más, no sé si es la resolución. Pero... pues igual sí están muy padres. O sea, a mí me gusta mucho este camión en general. Lo he utilizado bastante. Pues qué más les digo, amigos. Pues me gusta mucho su funcionamiento, ¿eh? Ay, no me quiso dar chance a este. Míralo, míralo. Nos vamos a tener que brincar este. En verde, ponte en verde, ponte en verde. No se puso. Ay, cómo se escucha el freno, ¿verdad? Chequen. Vámonos.
un cambio tras otro, uno tras otro, sí señor, que no pierda tiempo. ¿Sí les gustan los Cascadia, amigos? La verdad es que a mí esta marca de Freightliner, híjole, el Coronado me encanta, el FLD me encanta, el Classic me encanta. Es una marca que en general la mayoría de sus camiones me gustan, ¿eh? Y pues hoy día también vamos a conocer Colorado. Tengo las intenciones de conocer muy bien este mapa. Ay, no viene nadie acá. Vámonos, vámonos. Vámonos. Aquí hay manera de irnos por este carril y checar si no viene nadie. Ahora sí nos salimos, vean. Todo dar. Tiene 605 caballos de potencia, una caja de 13 velocidades. Y el motor que traemos es Detroit Diesel. Y lo más curioso es que toda su potencia la entrega a los 975 revoluciones por minuto. O sea que es instantáneo el torque en este camión. Y se siente, la verdad se siente, ¿eh? Nada que ver con un Cummins. Ah, caray, ¿qué ando haciendo? Nada que ver con un Cummins, aunque sé que son mejores. Los Caterpillar ni se diga, soportan muchas revoluciones. Y pues vamos a darle, ¿no? A ver la cámara 7. No, ¿saben qué? Mejor la 8. ¡Wow! ¡Chin! ¡Ya! ¿A quién colisioné? ¡Qué fregadazo le metimos! A ver, otra vez, la 8. Seguimos rectos. Híjole, freno de motor. ¿Qué onda con estos cuates? Van aquí en el de alta y no le meten. Bueno, es que vamos a 100 kilómetros por allá, ¿verdad? Y es el límite. Tienen razón, tienen razón. Pues nos vamos calmados aquí. Esperemos si no nos encontremos una patrulla, porque a estos cuates les vale, ¿eh? Si van para nuestro rumbo o nos los encontramos, ellos ponen la infracción. Lo vamos a llevar así un poco desahogado. Un poco descansado, mejor dicho. Qué padre están las texturas de este nuevo DLC. Me encantó Colorado. Desde Utah creo que han metido un material muy 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 padre, muy bien rediseñado. Tiene mejores gráficos el juego. Está muy bien, a mí me encanta. ¿Ustedes qué dicen de estos últimos tres DLCs? ¿Sí les gusta o no? Vamos excelente. Nada más está chulada. ¿Seguimos derecho o nos vamos a salir? A ver, ¿qué onda? Parece una simple curva, ¿verdad? Me voy a cambiar al otro carril. Por si algo pasa, ¿verdad? Eran 300 kilómetros, la verdad que no es mucho. Iban unos tractores, miren. Uy, una máquina.
Órale, órale. A ver, seguimos rectos todavía. Creí que ya nos íbamos a salir aquí, ¿eh? No, seguimos rectos todavía. Para aquí, aquí es para Filmore. Ah, caray, ese bajón de FPS, ¿qué onda? Aliviánate, aliviánate. Vamos hacia la derecha. Vámonos, vámonos. No, y este se envuela súper rápido, ¿eh? Así como para entrar para los entronques. No, hombre, este se envuela súper rápido. Tiene muchísima potencia este Cascadia. Uy, casi nos agarra el rojo. Vean qué bonito diseño el de. Qué bonito panorama. Una vuelta un poco cerrada, está prácticamente a 90 grados. Vamos a ver cómo se comporta este Cascadia. No, va súper plantado al suelo, ¿eh? Vamos excelente, amigos. ¿Y tú por qué te vas hacia el de alta? A ver, dime. Si vas a vuelta de rueda. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Ah, caray. Vamos a la empresa Namik, que es la que va aquí enfrente, miren. Ese remolque es de ahí. Van a vuelta de rueda estos cuates. Y este Cascadia no, la verdad no se raja, ¿eh? Digo, no traemos mucha carga, pero la verdad es que sí se comporta súper bien. Aparte de que traemos, creo que es su máquina más potente. A ver, ¿ya nos cambiamos o qué? Vámonos. Ya vengo a medio carril, ¿verdad? Se acaba de quitar la flecha, amigos. Vámonos, vámonos, apenas nos tocaba. Está fallando mi botón. Por eso a veces no se mete ni la alta ni la baja. Están rojo, amigos. Vamos a aprovechar para tomar una foto al Cascadia aquí, ¿eh? Así te quiere agarrar. A ver, vamos a sacar el estudio fotográfico. Ponemos modo foto.
Sin el difuminado, a ver. A ver, permítanme. Son recuerdos del Cascade, amigos. Y pues vámonos. ¿Todavía no está? ¿Qué onda? Vámonos. Miren, mi botón no funciona. Mucho follaje aquí, mucha humedad. Chequen. Bueno, más que subidas. Uy, es aquí. Un Volvo con tres tractores. Yo creo que ya estamos por llegar. Sí, ya vimos el destino. Y aquí es donde vamos a desenganchar, ¿verdad, amigos? Uy, multa. ¿Dónde viene la patrulla, pues? Hija de tu madre, que estabas. Vean, nomás ese pedacito fue el en el que me agarró. Rayos. Uno no, se golpea. Hay que irnos tranquilos porque trae una fascia muy muy larga, chequen. Siento que sí pegaría en el suelo. Después vamos a ver el mirador. ¿Qué onda? ¿Dónde está el mirador? ¡Wow! Cheque nada más esto, amigos. ¡Wow! Foto, ¿cómo no? Hemos descubierto un nuevo mirador. Pues los quitaron. Aquí está muy rocoso. Aquí vamos a tomar otra foto. Sí, cómo no. Pues ya estamos a punto de llegar, amigos. Coméntenme aquí debajo. ¿Qué les va a parecer este nuevo Cascadia? ¿Si están contentos con él o no les gusta la marca de plano? Yo estoy bien contento, ¿eh? De hecho, me sacó de onda que me llegó la notificación. Ay, güey, ¿qué onda? ¿Qué ando haciendo aquí? Ni es aquí, ya me ando metiendo mal. ¿Qué les digo? Ando todo distraído. Vámonos, vámonos, aquí no es. Órale, aquí está el mirador. Órale, órale, los tienes que descubrir. Dice que apaguemos. A ver.
Órale, qué padre está esta empresa, Aquí está el Cascadia, chequen. Miren mucha maquinaria pesada que tiene esta empresa, Llantas. Miren las cajas de esas enormes máquinas Caterpillar. Órale, qué padre, Está genial este mirador. Cuánta maquinaria hay, Tienen todo muy acondicionado para el trabajo que hacen aquí. Chequen. Remolques, retroexcavadoras, tubería. Ahí por ahí creo que es una Raptor. Vean nomás. Yo creí que los habían quitado, pero no, Miren los caminos. Pues vámonos. Yo no había visto un mirador así, menos de esta empresa, Bueno, para la terracería este Cascadia, Había una empresa igual acá donde nos equivocamos. Yo creo que fue por eso, porque acá está la otra mucho más al fondo, Sí, aquí a la izquierda. Yo creo que ya por aquí vamos a desenganchar, Lo que me preocupa es el remolque, porque está súper bajito. Chequen lo retirado que viene del suelo. Prácticamente viene pegado ahí, ¿verdad? Y ahorita daño ese remolque. No. ¿Y para qué van a necesitar este depósito de mezclado aquí en esta empresa? A ver. ¿Para mezclar cemento o algo así? Qué golpe tan fuerte di. Me dolió hasta el alma, no hombre. El camión que más me gusta, y vean. Rayos, ya me arrepentí de ir viendo la cámara.
A ver si no me llevo otro poste ahorita. Uy, 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 uy. A ver, ¿dónde lo vamos a dejar este? Al parecer es derecho, ¿verdad? ¿Saben qué? Que me voy a ir a fijar. Nos bajamos del camión y nos fijamos. Uy, oh, pensé que era aquí adentro. Miren, si es por acá, por arriba. Y aquí mero. ¿Cómo nos vamos a dar vuelta? ¿Por aquí se podrá? Sí, ¿verdad? Sí, le voy a dar por aquí. La pregunta es, ¿pasaremos? ¿Si sube el Cascadia? Vamos a hacer para acá. Yo pensé que iba a bajar por ahí. Ay, rayos, ya me equivoqué. No, pero sí sirvió, ¿eh? Sí, nada más le doy en vez de a la izquierda hacia la derecha y ahí quedo. Aquí debimos traernos el Caterpillar. Ay, casi pego, casi pego. Uy. Rayos. Necesitamos el bloqueo de diferencial, amigo. Ay, no puede ser, ya nos embancamos. Uy. Está buena la maniobra aquí, ¿eh? Le voy a dar hasta acá, hasta abajo. Ahí es. ¿En serio que ya me embanqué? Estamos embancados, amigos. Ve nomás. Me va a doler hasta el alma. Creo que me acabo de embancar más todavía. Puros golpes, híjole. Yo creo que ya la hacemos, amigos.
Pobre Cascadia. Le fue como en feria, ¿eh? Ya estamos listos, amigo. Después de tanto golpe, vamos a ver cómo salimos, ¿eh? Perfecto. Esto fue un milagro, ¿eh? Que salimos excelente. Pero bueno, gracias por ver el video. Suscríbanse y denle like. Hasta luego.